www.achiras.net.es, el portal de Girón. En este día esperamos tener una motivación hacia la lectura y esperamos que sea el punto de partida de un proceso de crecimiento y desarrollo para cada uno de ustedes con el propósito de fomentar la lectura y la utilización de las bibliotecas. Al darles esta bienvenida lo hacemos con una combinación de orgullo y compromiso. Sentimos orgullo por el hecho de que nuestra biblioteca ha sido denominada Biblioteca Núcleo del Cantón. Dentro de los 140 distritos educativos estamos celebrando esta fiesta que lo hemos denominado La Biblioteca se toma la plaza. Efectivamente, y con el único afán de rescatar el hábito a la lectura. Necesitamos leer cosas que construyan. Necesitamos leer cosas que agranden nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Dicen que el que lee se está curando en vida, en sano, se está curando del Alzheimer. La biblioteca se toma los parques. ¿Qué quiere hablar con eso? Que todos tenemos derecho a leer, y especialmente la unidad educativa Alejandro Andrade tiene abierta la biblioteca hasta las 3 de la tarde. Cualquier consulta o lo que sea, están abiertas las puertas para ustedes. Los tipos de libros es absolutamente de todo. Tenemos biología, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, agropecuaria, absolutamente todos. Más o menos contamos con unos 5.000 libros. Y la biblioteca no puede cerrarse, porque en cualquier momento cualquier alumno puede estar ahí y tiene derecho. Por eso se llama biblioteca. Generalmente dice la biblioteca, tengo en la casa una biblioteca, pero lo tienen atrás de un vidrio y lo tienen con llave. Si un libro es para leer, mejor el libro no debe estar con llave, en lo absoluto, debe estar libre. Si un libro se hizo para leer, ¿para qué vamos a guardar? Entonces, por lo tanto, la biblioteca de aquí del Cantón debe estar abierta de forma constante. Hace falta una actualización de libros. Sí, efectivamente lo estamos haciendo en esta fecha para fortalecer la biblioteca de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, y en días muy próximos estaremos haciendo la entrega de un importante número de obras literarias, así como también en otras áreas que lo haremos público, y ojalá también tengamos la oportunidad por este mismo medio para entregarlo a la ciudadanía. Hoy en día no es suficiente con las obras literarias o digamos así, de libros en físico, pues también tenemos una gama de obras en digital. Entonces hemos dotado ya de computadoras para que puedan ofrecer este servicio también a quienes lo requieran. www.achiras.net.es, el portal de Girón.